Hoy, en menos de 3 minutos, te voy a enseñar cómo preparar el pan de maíz al estilo turco. Es muy fácil y rápido de hacer, además no necesita ni amasar ni fermentar. En menos de una hora vas a tenerlo listo y va a quedarte súper esponjoso y rico. Así que sin más dilación, empezamos la receta de Mısır ekmeği, o sea, pan de maíz. Primero mezclo en un bol los ingredientes líquidos. Un huevo, leche, agua, aceite y mantequilla derretida. Lo mezclo con unas varillas hasta que todo se integre por completo. Te recomiendo que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. A continuación, añado los sólidos. Primero, lo más importante, la harina de maíz. Para darle más sabor, le añado orégano y sal. También un poco de queso. Yo estoy utilizando Beyaz Peynir, que es queso tierno turco, pero cualquier queso que te guste va a servir. Otra cosa que le añado es un poco de verde. En este caso, usé medio puerro picado bien finito. Otras opciones son el perejil, la albahaca o incluso el cebollino. Por último, le agrego la levadura química, que va a ayudarme a que quede un pan bien esponjoso y ligero. Ahora lo incorporo todo muy bien con una espátula. Intento no batir de más la masa para que no se active la levadura. Movimientos suaves y lentos. Y si aún no lo has hecho, te animo a que me dejes tu like y comentes cuál es tu manera favorita de comer maíz. Para cocer el pan, yo uso uno de estos tuppers de vidrio aptos para horno y con tapa. Porque si me sobra, es muy fácil de guardar en la nevera. Engraso bien la base y las paredes con mantequilla, para que no se pegue y para que los bordes del pan queden bien jugosos. Le damos unos golpecitos para sacar las posibles burbujas y lo llevamos al horno a 180 grados centígrados durante unos 40 minutos o hasta que veas que los bordes estén dorados. Y mirad el resultado. Es un pan súper tierno, sobre todo cuando aún está calentito, recién hecho. Está muy muy rico. Se corta súper fácil, no se pega para nada. Y os doy dos ideas para comer este pan. Son mis preferidas. La primera para desayunar. Lo caliento unos segundos en el microondas y lo acompaño con queso, aceitunas y tomate. Divino. La segunda es para cenar con una sopa calentita. Esta que veis es una sopa turca de lentejas que me encanta. De hecho, tenéis el vídeo donde la preparo aquí. Es brutal. Y hasta aquí el vídeo. ¿Qué te ha parecido la receta? Nos vemos la semana que viene. Bon profit. Afiatosun.